Hola chicas, vamos a empezar aquí nuestro vlog. Hoy es lunes 26 de octubre y vamos a llevar al bizcochito al pediatra. Así que ahorita es a donde vamos a llevar al bizcochito a que le den una pique y lo van a inyectar a mi papá y no sabe. Ahorita las veo. Ahí está bizcocho en su primera cita de vacunas. Sí, le van a poner una piquetita a la pa. Y hasta la enana echándole la mano porque él ya sabe lo que le va a pasar, ¿verdad? Le va a caer el de maroma. No, cuando los piquetes. Yo voy a detenerlo así para que no se... Mira, le da risa. ¿Qué, mi amor? Bien, chicas, ya venimos de la clínica. Ya viene el enano con su chocolate, aquí es un chocolate ahorita en las donas, ya compramos las donas. Y pues ya vamos a casita. Ya vamos a ver qué almorzamos. El bizcochito ya me necesito lo piquetear. Viene dormido de los piquetes que le dieron, acabo de llegar. Le voy a dar un bañito con agüita media templadita. Y le voy a dar su Tylenol para que no se sienta todo el rato. Y pues sí, eso es lo que... hemos hecho esta mañana, chicas, ya son ahorita las 11:30 de la mañana. Entonces ya casi se nos acabó la mañana en la clase de Dylan, la cita acá con el bizcocho. Pues sí, chicas. Ahí viene el enano. Ya vamos a llegar. No. ¡Córrele! Manita. Y pues al rato vamos a ir a comprar pañales para el bizcocho y unas cositas que faltan allá en la casa. Y pues esos son los planes para más al ratito, chicos. Y ya ahorita hay que llegar a hacer de almorzar y atender a este bizcochito para que no se sienta tan mal por su piquetiza que le dieron a mi pobre corazón. Ven, Alenán, tomándose su chocolate. Buen día, vamos a comenzar nuestro vlogcito. Hoy es martes 27 de octubre y son las 11:52 de la mañana. El enano ahí está en su segunda conferencia. El bizcochito allá está. Y pues vamos a comenzar ahorita con almuerzo y arreglarnos, chicas, que tenemos todas chimo y trubias, todas morongas. Así que ahorita las miro en un ratito. Voy a hacer mi reto de quemador de grasa y desintoxicante con la raíz de tejocote y la pastilla esta de Nin, que es un suplemento alimenticio. Y pues vamos a ver qué tal nos funciona. Ahí les voy a estar compartiendo cómo va mi resultado, cómo me siento, si me gusta, si no me gusta, todo lo que vaya sintiendo se los voy a estar compartiendo. Así que pues espero y me funcione, chicas.
Vamos a comer un taquito de guava con espinacas, sal de tamacajete, mi cafecito y un smoothie de banana con espinaca, canela y crema de cacahuate. Así que provechito. Y hola de nuevo, chicas, ya son las 2 de la tarde. El bizcocho está durmiendo, Dylan está comiendo. Y estoy aquí esperando que coma a ayudarle con su tarea. Para que ya termine su tarea. Y quiero ir a comprar pañales para el bizcochito porque ya no tiene pañales. Así que las voy a llevar a la tienda, comprar pañales y otras cosas que faltan. Y es lo que vamos a hacer ahorita en un ratito más. Así que ahorita las vuelvo a ver en un ratito más. Hola de nuevo, chicas. Ya venimos a la marqueta. Vengo solo a comprar pañales y unas cositas que faltan en la casa. No son muchas. Y aproveché. Mi cuñada se ofreció para cuidar el bizcochito y al enano. Así que el enano lo dejé arreglando su ropa. Porque ayer lavé y le dejé lavar su ropa. Pues ahora dejé la de volada para no andar sacando el bizcochito. Porque a veces está frío. Y la otra vez que venimos está bien frío. Y no quiero casi así sacarlo ahorita en el frío. Porque lo siento todavía chiquito. Y pues ahorita lo que vamos a hacer. Comprar marqueta. Y pues aquí venimos, chicas. Nos queda cerquitas todo. Tengo tienda mexicana ahí a una cuadra de la casa. Tenemos la marqueta de la tienda grande a tres cuadras. Como tres, casi cuatro de la casa. De tres a cuatro, no me sé cuánto bien, pero son como tres, cuatro cuadras de la casa. Está el correo a una cuadra, la lavandería está enfrente. Tenemos la clínica también como a cinco cuadras. Pero el bus nos pasa ya ahorita a la casa, entonces a la clínica sí me voy en el bus. Tenemos todo. Todos cerquitos, gracias a Dios, chicas. No tenemos que andar batallando tanto en las cosas. Ya solo que salir que al mall y cosas así, pues sí. Y hay que andar en el carro o en el bus. Pero pues también el bus, como les digo, ahí está fuera de la casa. Y pues ya solo salimos, agarramos el bus allá afuera. Y pues ya ese mismo bus te deja para tomar el otro hacia el mall. Y te deja directo en el mall. O sea que no me batallamos mucho para movernos, gracias a Dios. Como donde vivíamos anteriormente con mi tía, y sí estaba más complicada esa ciudad, porque esa ciudad no tiene mucho bus, y ahí sí había que ir en carro a todo, al mandado, a todo, a lo que se ocupara en carro. Aquí no, aquí todo está cerquita, aparte los bus pasan bien cerquitas también, así no están tan retiradas las terminalitas, y hay bus para llegar a todas las partes de la ciudad. Entonces por esa parte está bastante cómoda vivir aquí, más que nada para uno con los niños, que no hay que estarle batallando tanto. Y hacer la cosa. Ahorita les van a la tienda. Pues ya andamos aquí, chicas. Voy a agarrar limones.
salsa de latino. No. Voy a cambiar a estos, chicas. Están $3 menos. Ya voy a llevarlos ya de... Pues dice que 5 kilos. Y este dice hasta 6 kilos. Ya le quedan. ¿Ya saben cómo que te me dice una cita de 3 años? Sí, están en... Ajá, están por donde está la lata de chile, jalapeño y todo eso. Creo que es como, si no es el tercero, es el cuarto pasillo viendo de la verdura para acá. Ándale. Están casi de número abajo en el estante, si ya la entré por aquí como al tercer estante. Ándale. Ay, chorizo, ay.
puedes llevar. No lo puedes. Ocupamos ahorita de emergencia. 2, 4, 5, 6, 7. Así que vamos a pagar. A ver si no me mandan a hacer línea otra. Llevo una cosa más. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A ver qué pasa ahorita. Sal, limón, salsa valentina. ¿Qué otra cosa? Ah, las galletas. Sal, limón, salsa valentina, galletas, pañales. Café para mi rorro. Voy a pagar y ahorita las brochas. En todo esto que compré fueron $54. Solo fue Pampers para una semana para Lian y pues galletitas, cositas para el desayuno y eso. No fue gran cosa. Chicas, andamos aquí durmiendo al bebé, a bizcochitos. Ya se anda durmiendo. No se ve bien. Nos vemos mañana, chicas. Eso fue todo por el día de hoy. Así que ya son las 11 de la noche y vamos a cerrar el brochito. Hasta mañana, descansen y bendecida noche. Bye. Hasta mañana, chicas. Gracias. Thank you.